Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Sábado 10 de febrero del 2024, quédese con nosotros. Esperamos que el espacio sea de su interés. 8 días para la celebración de elecciones municipales en República Dominicana y 3 meses y 9 días para la celebración de presidenciales y congresuales. El reloj avanza. En realidad son 7 días y horas para que comiencen las votaciones municipales. Estas elecciones municipales van más allá de elegir autoridades locales. Son reales encuestas que reflejan la real situación del electorado nacional. El gobierno busca por todos los medios ganar dicho evento electoral. Y usted dirá, no, todos buscan por todos los medios, pero el gobierno, para el gobierno es vida o muerte, porque un desenlace no deseado para el gobierno, que pierda la mayoría de las plazas municipales en República Dominicana, se le desvanece todo. Gran porcentaje de la sociedad sabe o sabemos que ese paquete de encuestas que el gobierno muestra reflejando su popularidad, eso es algo falso, eso es algo que el gobierno lo que busca es crear una percepción. Ahora bien, elecciones municipales son la antesala de lo más importante para los dominicanos, que son las presidenciales, y póngale las congresuales, pero las presidenciales. Y por eso digo que el gobierno busca por todos los medios de ganar dicho evento en las municipales. Si sale por la puerta de atrás, pues, que se olviden de tener algún tipo de protagonismo, no de ganar, de tener algún tipo de protagonismo en las elecciones presidenciales y congresuales. Y por eso usted ve compra al por mayor de dirigentes de oposición. Aquel que quiere venderse, pues, tiene un mercado en el gobierno. La utilización sin precedente de los recursos del Estado. Miren, se ha estado quejando por años, por décadas, los dominicanos de la utilización de los recursos del Estado, pero no ha habido un gobierno que haya utilizado con fin de comprar la voluntad del voto, que debe ser penado por la ley, a los dominicanos, que este gobierno de Luis Abinader. Denuncias de hacker, y específicamente gente del PRM ha señalado que en el edificio H de la Kennedy, en el Distrito Nacional, pues el gobierno tiene montado todo un aparataje para tratar de buscarle la vuelta a las elecciones a través del hackeo. Estas elecciones municipales faltan horas para celebrarse. Son intensas, sumamente intensas, principalmente en las grandes plazas. El Distrito Nacional, los municipios de la provincia de Santo Domingo, el municipio de Santiago, son escenarios de fervor político. La plaza del Distrito Nacional, símbolo, si usted quiere, de las elecciones municipales, parece que tendrá nuevo ejecutivo. Esa es la verdad. Domingo Contreras, candidato de Rescate RD, tiene el carril de adentro. Ha hecho una campaña de propuesta. Se ha movilizado por todo el Distrito Nacional y ha puesto contra la pared a Carolina Mejía con una serie de acusaciones que, dicho sea de paso, la actual alcaldesa no ha respondido. Ha utilizado bien los recursos para su promoción de campaña y, si usted se fija, a última hora, pues usted se puede dar cuenta que Domingo ha invertido bien. Fíjense cómo Domingo utiliza sus recursos de campaña, que deben ser menguados porque está bajo, para azuzar, poner contra la pared a Carolina Mejía. En este spot cortito, en fin, lo que yo entiendo es que él quiere transmitir que Carolina no ha hecho nada. ¡Carolina! 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 ¿Quién es?
responde por la tragedia del 4 y el 18 de noviembre. Carolina, ¿por qué los contratos se adjudicaron a una sola empresa durante años? Carolina, ¿quién supervisa la limpieza de los invernales? Carolina, ¿cuándo sentirás amor por el medio ambiente? Carolina, ¿la seguridad más cuándo? Carolina, ¿cuándo vas a resolver el problema de los tapones de por Dios? Carolina, los capitaleños queremos soluciones, necesitamos respuestas. ¿Por qué yo creo que Carolina Mejía está contra la espada y la pared? ¿Por qué creo que Domingo Contreras va a ganar las elecciones municipales del Distrito Nacional? Primero, es candidato de la Alianza Rescate RD. Ya de hecho va cogiendo cuerpo, porque un candidato que lo apoye, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, PRD y Ganaremos, pues tiene todas las de ganar, principalmente por el apoyo de Fuerza del Pueblo y PLD. Fuerza del Pueblo es el partido número uno en el Distrito Nacional. Y si usted se fija detalladamente, Fuerza del Pueblo está apoyando con todo el brazo a Domingo Contreras. Tan así que da la apariencia a veces de ser candidato de la Fuerza del Pueblo por la concentración en sus mítines, los colores distintivos, que del mismo Partido de la Liberación Dominicana, pero también lo apoya el PLD, que es un partido fuerte. El PRD y Ganaremos, pues vienen a apuntalarlo. Eso es una ventaja que cualquier candidato desearía tener. La Fuerza del Pueblo, repito, lo está apoyando con todo el pie. Y además ha desarrollado una campaña activa, tanto de propuestas y de señalamientos a Carolina Mejía, que para mí, sorpresivamente, se quedó calladita, como esta boca no es mía, a la hora de responder unas denuncias, principalmente con los invernales y una compañía que luce ser fantasma o que no tiene domicilio propio, donde pues se relacionan cientos de millones de pesos al año. Entonces, eso como que la cogió de sorpresa. Es una situación que usted se podrá dar cuenta si lo que analizamos aquí es cierto o no, pues dentro de 7 días y horas. Las elecciones se celebrarán el próximo domingo 18 de febrero, es decir, el próximo domingo, no este, el próximo, en 8, pero que en realidad es en 7 y pico, porque si usted cuenta las horas, se celebran a las 6 de la mañana, pues a esta hora ya pasan de las 6 de la mañana y usted se dará cuenta de los resultados ese día de la Alianza Rescate RD, del PRM. Y ojalá, esto aparte del análisis, que las elecciones se realicen con la prudencia necesaria, con la cordura necesaria. Yo veo a la gente del gobierno desesperada, pero usted no puede cosechar lo que no ha sembrado. Tan sencillo como eso. Y eso va en contra de las pretensiones, no solamente del gobierno, que quiere sacar músculos con eso, con miras a las presidenciales, sino de los propios candidatos, que habrá uno u otro que tengan mejores condiciones que los de la oposición, pero van a sufrir las consecuencias del mal gobierno que ha hecho el señor Abinader. Así las cosas, amigos míos, nos despedimos por estos instantes, esperando que este bloque le haya sido útil, invitándolo a que se suscriban a Canal Nacional de Informaciones CNI, porque aquí planteamos las cosas como son. Hasta otra próxima ocasión.